Hola, profesor. Hola. Hola, profesor. Hola, buenos días. Buen día, profe. Hola, profe. Hola. Te voy a hacer una pregunta rápida de estado de la primera está Felipe. De ahí debo yo. Bueno, Felipe. Hola, profe. Hola. Tengo un par de dudas. Uno, si es que vamos a usar el método directo e indirecto, o si vamos a usar los dos. La otra es Vamos a si es hacerlo que todo. la. Muy bien. La otra era si es que los flujos generados por inversión son como muy parecidos a lo que podría ser una PPE y los como activos financieros. O sea, parte de las inversiones de la compañía son en PPE y son en acciones, pero podría ser también en intangible o en propiedades de inversión. En el fondo, prácticamente todo lo que tenga que ver con activos de largo plazo. Ya, muy bien. Y la otra es que no me quedó como muy claro la diferencia, cómo se registra en los estados de flujo de efectivo. Entonces, ahí es como una duda más general, pero eso. O sea, la diferencia entre el método directo y el indirecto. Sí, principalmente con el método indirecto. Ya. En el método indirecto tú partes de la utilidad, dices, mira, gané 1.000, pero en realidad dentro de estos 1.000 yo ya cargué un gasto por 300, que no fue una, que fue depreciación, no fue salida de caja. Ah, entonces flujo de caja debería haber más y le sumo eso. Sí, pero en realidad hice la revaluación de una propiedad de inversión y tenía una pérdida, entonces le sumo y esto le resto y le hago ajuste ya. Después además vendí a crédito, entonces aumentaron las cuentas por cobrar, por lo tanto hago otro ajuste por las variaciones. Y entonces voy haciendo todos esos ajustes hasta llegar al flujo de caja operacional. Por eso no voy directamente a cuánto me pagaron, sino realmente lo que hago es tener cuánto partí de la utilidad y todo, como que le sumo todos los devengados contables más todas las variaciones en esos activos de corto plazo y esos pasivos de corto plazo que no sean deuda y llego de forma indirecta al flujo de caja. En cambio, en el método directo, tú dices, cobré tanto a los clientes, pagué tanto a los proveedores, tanto a los trabajadores, tanto a otros y chao. Y directamente esto es lo que me quedó de flujo de caja. Muchas gracias, profe, y me quedó ¿De súper qué? claro. John. Es como una parte de la lectura, no sé si puedo compartir rapidito para... Posible. Pues. A ver, ahora vamos a buscar. Aquí está. O sea, más que nada es para corroborar si está bien la lógica que estoy entendiendo, por decir en inventarios, si empezó con 80 mil y después el otro año fue 60 mil, bajó 20 mil. Entonces, como vendí más inventario, por lógica entra efectivo. Entonces, desde esa lógica se lo mira, ¿no? No. Entonces, Wait. Es que eso, la venta tiene que ver con las cuentas por cobrar. claro, si se dieron a crédito. Claro, el inventario tiene que ver con que tú dices, mira, yo tenía en bodega 100, los vendí todos. Pensémoslo así, pongámosle fechas para que sea más ordenado. Tú al 31 de marzo dijiste, oye, tengo 100 unidades en la bodega y estaban todas pagadas, listo. Entonces las vendiste en abril, en mayo y ahora en junio. Las vendiste todas y no repusiste el inventario. Entonces, ¿cuánta caja salió para restituir ese inventario? Para la neces O sea, eso es lo que se pone aquí, pero No, debería disminuir. no, wait, espera. Tú tenías el inventario pagado en la bodega, lo vendiste todo y no recuperaste el inventario, no volviste a poner nada más, sino que hiciste una liquidación y quedaste con cero. ¿Cuánta caja desembolsaste durante el segundo trimestre para Nada. nada? Listo, cero. Entonces, fíjate en esto. Contablemente en el estado de resultados sí reconociste un costo. Entonces tú tenías esas 100 unidades valoradas por 20.000 y ahora valen cero. Entonces tú dices, ya hay un costo por 20, por lo tanto bajó la utilidad. Sí, pues, pero en realidad los inventarios también bajaron. Entonces, ¿cuánta caja salió cero? En el neto se te van a anular las ambas cuentas. Por eso que suma. Es Y con la cuenta de clientes sería como lo mismo,
O, ¿a qué se refiere la cuenta? En cuentas por cobrar. Deudores comerciales, clientes y cuentas por cobrar son lo mismo. Entonces tú dices, oye, yo no les cobré, pues, aumentó la cuenta por cobrar. Y, o sea, ya. Mira, lo más simple de explicar aquí creo que es que en realidad tú dices, oye, no es que a mí me pagaron por los inventarios, es que no salió caja. Pero la no salida la vamos a tratar equivalentemente como si fuese una entrada. ¿Se entiende? Entonces salió, no, pues porque había salido el primer trimestre allá. Entonces entró. ¿Se entiende? La no salida es la entrada en este caso. Eso, por eso que el método indirecto puede ser confuso, pero el más utilizado. Y uno dice, ¿pero para qué voy a sumar esto? ¿Por qué no digo cobré esto ya? Si sí, agarren una cartola bancaria de una empresa que tiene 20.000 transacciones y traten de calcular el estado de flujo efectivo. Es durísimo. Es imposible hacer eso todos los trimestres, todos los meses. No, pero habrán programas computacionales, sí. Por ejemplo, para las pymes, sobre todo Chipax. Oye, Chipax te da, dice, esto te generó el negocio más o menos. Pero oye, es que esto no es de las operaciones de inversión. Bueno, esa versión más sofisticada le cuesta tenerlo a las empresas. Es súper importante cuando están en la situación de hoy en día que podrían llegar a quebrar, pero les cuesta tener el estado de flujo efectivo. Y por eso que quizás el indirecto es menos, porque digo, oye, tengo el balance y tengo el estado de resultado, sumo y resto todas las diferencias y se arma fácil. Ir a buscar cuánto realmente me pagó el cliente A, B, C, D, F, G, H, es bastante más complejo, requiere harto personal, requiere de todo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces volvemos a acciones. ¿Profesor? Ajá. Yo tengo una duda con esto, con las acciones del ejercicio que se hizo la clase pasada. Uh-huh. Es como más abajito, la parte del desarrollo. Ahí tengo una duda de por qué cuando dicen lo de que se declaran los dividendos, se pone primero como el pago y después de la declaración. Arriba de esa declaración está el pago, se supone, pero el pago no tenía que ser después de haberlo declarado. Sí, pues no puede ser contra. O sea, mira, si voy secuencialmente, primero declaré el provisorio y pagué el provisorio. Después declaré el definitivo y pagué el definitivo. Pero en esa declaración de dividendo definitivo, ¿desde ahí se saca el pago de los provisorios? No, pues que eso ya los pagué anteriormente. ¿Te fijas que aquí el efectivo había salido de caja? ¿Qué te invento? En junio. Y después cuando llegamos a febrero del siguiente año, cuando ya están todos los estados financieros, entonces en realidad hice esto. Entonces, si le pusiéramos fecha, que no sé si contribuye tanto al objetivo de aprendizaje, pero si a alguien le sirve, este fue el 31 de diciembre. Y ahí tú dijiste, oye, les debo diciendo, sí, pues mira, espérate que lo auditen, bla, 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 bla. ¿Y cuál día se va a pagar? No sé, pues el 15 de abril. Y los provisorios, o sea, si se declara dividendo y habían unos provisorios antes, ¿se toma como si se hubiesen pagado esos provisorios, aunque solamente se esté declarando el dividendo? Es que mira, en realidad es mucho menos. Cuando uno da el definitivo, existen todas estas cuatro fechas que nosotros dijimos. La fecha de declaración, la fecha de cierre, la fecha de dividendo y la fecha de distribución. En realidad, para los provisorios es bien probable que se declare y se pague al tiro o en un lapso muy poco de tiempo, porque no necesita tantas aprobaciones, es más informal en ese sentido. Entonces tú dices, oye, ya miren, saben que aquí están los 10 y le van a pagar 10 pesos a cada uno, están en sus cuentas todo al mismo tiempo, chao. ¿Para qué les voy a decir, oye, quieren 10? Sí, si quiere, a ver, pensemos, hagamos una junta accionando 10, porque es provisorio, no es una cifra a fuego. Entonces dicen, oye, quería 11. Bueno, en el próximo te incluyo más. Entonces, basta que me digan que se declaró el dividendo como para saber que ya se hace el asiento de pago para los provisorios. Normalmente, pues aquí lo dividimos en dos, pero podría ser que muchas veces ocurra que es dividendo provisorios contra caja al tiro, así como declarado y pagado al tiro. Ya, perfecto. Aunque no digan explícitamente se declara y paga dividendo.
No, bueno, es que si, pero para si las provisorias. Dice se declara, ¿no? Si dice paga, paga. O sea, esto es lo totalmente correcto. Te diría que algunas veces ocurren ambas cosas al mismo tiempo y en ese caso puedo simplificar ambas cosas en un solo asiento. Pero con los provisorios sí se paga, aunque solamente lo hayan declarado, los definitivos. No, ¿cómo? Es que esa amiga como que como dice que se declara un dividendo definitivo y el asiento del pago de los provisorios está como antes de la declaración del dividendo definitivo. No, no, yo no veo dónde ocurre eso. ¿En cuál de esos asientos tú crees que pasa eso? Arriba del que está en este en la diapo de que está transmitiendo, arriba de la declaración, en la otra diapo está ahí pago de dividendos provisorios ya declarados. ¿Y esos no son los que son parte de esos 80 de utilidades retenidas? No, no entiendo la pregunta, perdón. Aquí, esta fue tu secuencia de lo que pasó. Tú declaraste dividendos por 30, pero no los pagaste. 2 semanas después, depositaste a todos los accionistas en su cuenta. 30 millones. Después, pasaron 8 meses más. Cerré los estados financieros, los llevé a directorio, lo aprobó la junta accionista y dijimos, vamos a pagar 80. Como yo ya había pagado 30, cerré la cuenta de dividendos provisorios y entonces dije, ¿cuánto me falta la diferencia contra los 80? 50. Y ahí los declaré. Y dije, ya, mira, vamos a empezar a ver a cuánto habría que pagarle, cuáles son los definitivos y en 3 semanas más pagamos. Y entonces 3 semanas más pagué los 50 que me faltaban. Ya, creo que el que entonces me queda la duda es el pago de dividendos provisorios ya declarados. Creo que ahí no entiendo entonces de dónde salió. El que está, ese, el que está allá abajo. ¿Del de arriba? Mm. Este 30 millones es cancelar la cuenta que tú tenías de 2 semanas antes. ¿Entiendes? Por eso yo te decía que podría ser que si se declara y paga, tú dirías, oye, dividendos provisorios contra efectivo al tiro. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, nosotros nos quedamos en la clase pasada, cerramos la idea de para el emisor de acciones. Para el que compra las acciones, podría comprarlos de distintas formas. Generalmente, las personas naturales, lo que se conoce como el inversionista retail, todos nosotros, podrían invertir, por ejemplo, a través de fondos. Y esto podría tener una ventaja para las personas, sobre todo para diversificar los riesgos. Entonces, en vez de ir a comprar puras acciones de Falabella, ustedes compran acciones de Falabella, de Ripley, de La Polar, de ITES, etcétera, en un fondo que invierta en el retail. Ese fondo, por ejemplo, si ustedes entran a la pestaña del banco que diga inversiones, podría ser un fondo mutuo. Un fondo mutuo se distingue del resto de los fondos en que tú dices, oye, voy a invertir en un fondo mutuo de depósito a plazo. Puede ser Money Market. O puede ser de Asia desarrollado. O de tecnológicas de Europa. O tecnológicas de Estados Unidos. Acciones petroleras. No sé. Lo que a usted se le ocurra. No solamente tiene que invertir en acciones. Pero mayoritariamente invierten en acciones. Y entonces tú dices, oye, me voy a exponer a algún sector económico. A alguna región geográfica que le guste. A commodities, por ejemplo, que le ha ido muy, muy bien este año. Entonces uno dice, listo, invierte en la clase de activo con que se promociona el fondo, te va a aparecer cuánto cuesta, etc. Y dicen, mira, si tú quieres retirar tu plata, hacer un rescate, entonces el fondo vende los activos que compró proporcionalmente, entonces vende acciones de cada una de las empresas y te paga la plata. ¿Sí? Tu fondo podría ser de otro tipo, por ejemplo, un ETF, un Exchange Traded Fund. Un ETF fundamentalmente transa sus cuotas en una bolsa, por eso se llaman Exchange Traded Funds. Entonces tú dices, oye, si tú quieres rescatar tu plata porque tuviste una emergencia médica, por ejemplo, no tienes que destruir la estrategia de inversión del fondo. El fondo no tiene que salir a vender sus activos para pagarle a los accionistas del fondo, sino que tú vas y vendes tu cuota del fondo en la bolsa. Entonces, cuando nosotros mostrábamos bonos al principio, la clase 1 de bonos, dijimos, miren, esta es la página de la bolsa, estas cosas se transan en la bolsa, instrumentos de intermediación financiera, instrumentos de renta fija, acciones, y salía CFI, ahí está, cuotas de fondos de inversión. Esas cuotas se venden en la bolsa. Entonces,
generalmente si tu inversión tiene un horizonte de largo plazo, digo, oye, mira, invertí ahora y no sé, pues en criptomonedas y ahora no está yendo mal, pero en verdad creo que en 5 años del futuro, si salgo a vender ahora, puedo liquidar la estrategia del portfolio manager. Entonces se estructura de una forma ese fondo distinta, lo mismo un fondo de inversión. Un fondo de inversión puede ser público y transar sus cuotas como un ETF, pero generalmente uno se refiere a un fondo de inversión privado, un FIP. Y si alguien tiene a alguien en la familia o le gusta el rubro inmobiliario, sobre todo, se estructura mucho en fondos de inversión privado. Entonces tú vas, tú construyes un strip center y dices, oye, ya me quiero salir de este negocio. No puedo. ¿Cómo vendo el strip center? No puedo. No es como las acciones que puedo vender el 5%, el 3%. Tengo que vender todo el strip center. Oye, pero él es socio en el 5%. No más, ¿cómo vamos a vender el strip center por su culpa? No, yo quería que esto fuera de renta o que subiera o que urbanizaran aquí, etcétera. Entonces esto es un proyecto a 10 años. Bueno, justamente entonces la liquidez que se tiene, la velocidad con la que puedo recuperar la caja varía. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú dices, oye, mira, si yo tuviera ese strip center, podría ser que estoy amarrado ahí forever. Ah, ya, por eso que quizás si hay ese riesgo de iliquidez, de que no puedo convertirlo en caja súper rápido, debería quizás recibir una rentabilidad mayor, pues ahí depende de la tolerancia al riesgo que tengan los inversionistas. ¿Sí? Cuando tú vas y compras las acciones, podrían ser distintas razones. Por ejemplo, tú quieres por un fin especulativo, oye, yo creo que va a subir la acción y voy y compro, o creo que va a vender la acción y vendo en corto. ¿Sí? GameStop podría ser mejor ejemplo. Oye, queremos salvar a la empresa que valía $3 el año pasado y la subí hasta 400 y fracción. Subió 18.000% la acción. Ah, ya. Bueno, ese era un punto. ¿Entiendes? Entonces, pero tú dices, oye, no, yo creo que va a bajar. Ah, ya, otros vendieron la acción. Listo. Tú lo que estás tratando de hacer es lo que a veces se conoce como market timing. Entrar en el momento más bajo, salirte en el momento más. Tu razón es ampliamente especulativa, que eso no es malo. Normalmente uno dice, especulación, una cosa súper mala. No, tú realmente crees que está barata, otro realmente cree que está cara, y cada uno tendrá sus percepciones porque tiene distintas perspectivas del negocio. ¿Entiendes? Entonces, una razón para comprar y vender acciones puede ser esa. Generalmente ahí no es alguien que va y compra el 80% de las acciones de la empresa. Cuando alguien toma una posición muy grande, es porque quiere hacer otra cosa en la empresa. Por ejemplo, quiere tomar el control. La clínica Las Condes es un buen ejemplo de eso. Silvia Carlesi no le gustaba cómo funcionaba el management de la compañía, no le gustaba la política que tenían los médicos, sobre todo de la clínica Las Condes, de como que la clínica le arrendaba los box, pero como que ellos no se sentían tan partícipes de la clínica. Se decían, no, pues aquí la clínica es la que pone el nombre, no te arriendo solo un espacio, si esto no es una consulta privada en cualquier edificio. Entonces, como que ella dijo, yo voy a ofrecer, comprar el 51% de la compañía. Todos los que quieran vender acciones, yo se las voy a comprar a este precio hasta llegar a este límite. Entonces, se hace una oferta pública de acciones. Y ahí lo que ocurre es que tú dices, ya, cuando yo tenga el control, se va el presidente del directorio. Ahora se va a cobrar esto y los médicos que no le gusten se van también. Y ahora se va a hacer esto y se va a hacer esto. Tú quieres tomar grandes decisiones. ¿Se entiende? Entonces, tu razón detrás de comprar acciones puede ser fundamentalmente distinta. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno dice, podría haber algo distinto. Eventualmente, podrían haber otras razones que no sean de ese tipo. Entonces, digamos que las dos primeras son financieras, porque en el fondo, si tú quieres especular, dices, yo voy a comprar la acción ahora en 80 y la voy a vender en 120. Si tú quieres tomar el control, es más bien una razón de largo plazo. Oye, yo voy a empezar a echar gente, vamos a invertir acá, vamos a endeudarnos menos, vamos a pagar más dividendo. Bueno, eso aumenta otro retorno. El retorno fundamentalmente de los flujos del dividendo. Quizás en el primer caso lo que te importa más es la ganancia de capital. Acuérdense cuando dijimos hace varias clases por qué alguien compraría esa acción. Pero tu razón podría ser otra. José. Profesor, sí, no entiendo muy bien la diferencia entre el control y la empresa de emociones, porque al final la persona que compró la clínica Las Condes para reestructurar todo es también porque le tiene un cariño a la clínica Las Condes.
como que también lo hace emocionalmente, y lo mismo que emocionalmente, cuando yo compro acciones en la U, pienso que voy a hacer buenas cosas administrativas para un futuro ganar plata. Igual lo que hizo esta galla la cita Carlesi. O sea, creo que nadie es una persona tan fría como sin emociones, pero que quiero hacer el punto de que tomar el control es para hacer cambios financieros. Oye, quiero cortar los gastos, quiero aumentar los ingresos y quiero echar a cualquiera que no esté de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque en mi clínica. No, nadie te va a rebatir eso. Cuando yo voy y compro acciones de la U, con todo el cariño que le tengo, no sé qué veo. No sé qué veo, por eso creo que yo se lo mostré la clase pasada, pero lo agregué en la última versión de las láminas, la oferta pública de acciones de la U. Entonces, cuando uno dice, oye, mira, Carlos Heller después de muchos años deja el control de la U y hay un fondo de inversión que va y compra el 63,07% de todas las acciones de Azul Azul por 15,5 millones de dólares, harta plata. No sé qué ve. ¿Se entiende? Puede ser que alguien diga, sí, es cierto, va a negociar mejor los derechos de televisión, va a tener mejor sponsor, etcétera, y va a hacer muchas cosas nuevas. Listo. La experiencia mundial dice que eso es difícil. No es imposible, pero es difícil. ¿Se entiende? Entonces podría ser que hay una razón para comprar un porcentaje importante, pero no me imaginaría que este fondo de los dueños de este fondo de inversión sean del Colo-Colo. Es cierto. Eso puede ser una razón. Pero la razón es financiera. Oye, tú quieres mejorar las utilidades de la compañía y que me pague más dividendos. No quiero tirar la plata a la chuña. Por eso que al revés, pues, los inversionistas que hayan comprado no solamente Azul Azul, Blanco y Negro o Cruzado 2006-2007, como que todos en ese momento pensamos en poner un poquito, 50 luquitas, 80 luquitas, porque nadie quería que quebrara su equipo. ¿Entiendes? Entonces, pero uno dice, oye, ¿alguien habrá esperado recibir dividendos? Nadie. O si esperaban, son bien ilusos. ¿Se entiende? Pero si no, esa razón podría ser otra, que tu hijo entre al colegio nomás. Tienes que comprar acciones del Grange para que tu hijo entre al Grange o a cualquier otro colegio. Claro, perfecto, gracias. ¿De qué? Ah, perdón, ¿alguien tenía la mano levantada? Era yo, profesor, pero es que era porque, según yo, como nadie va a tener como... O sea, no es una emoción querer ser parte de la clínica Las Condes. Era para complementar lo que ha dicho José. Eso, como que, claro, es la clínica Las Condes, pero a menos que tú seas un médico, que sí son los mayores accionistas, tú sí como, bueno, ¿y qué tanto? No sé, pues podría ser la clínica de la Universidad de los Andes, podría ser la clínica alemana, podría ser la clínica Santa María. No sé si es la misma emoción que pertenecer al Sporting de Viña, si es el club de equitación. Es otra razón, ¿se entiende? Por eso que el otras no se refiere a algo financiero. Insisto, nadie es un robot, pero el otras se refiere a que el fin no es ganar plata. Y otra que hoy a ti te gusta la hípica, entonces ya vas a comprar acciones del club hípico, del hipódromo, vaya. A ti te gusta la conservación de la ballena, no sé, y vas a comprar acciones de Greenpeace. Una cosa así, pues. Por eso, entonces, me meto a la clínica Las Condes y quiero ganar plata. Eso. Bueno, si me compro una acción, insisto, en ese caso para los médicos también funciona. Los médicos compran acciones porque quieren trabajar en la clínica Las Condes. Y eso pasa transversalmente en casi todas las clínicas, sean tan grandes como esa o más pequeñas. En la ISAPRES también. El mejor ejemplo de todo es lo que le pasó en su momento a la ISAPRES, que estuvo muy, muy, muy golpeada. Entonces, ISAPRES que son de médicos, tienen ese problema, pues, porque como que participo en los ingresos arriba, entonces como que abajo si no queda utilidad, si no queda para pagar los préstamos, si no queda para pagar la otra, digamos, áreas de negocios, hace la diferencia significativa, ¿se entiende? Y en el fondo, yo creo que justamente las empresas de salud tienen ese problema. Yo siempre acuerdo a un alumno en el MBA de la Chile, y me decía, no, es que nosotros teníamos una clínica dentista y crecimos mucho, mucho. Entonces, a mí me tocó administrar, pues, y entonces vine a estudiar un MBA.
Y yo decía, esto es la peor decisión del mundo. Si tú eres buen dentista, tú no eres buen administrador de empresas. ¿Se entiende? O al revés, porque nosotros somos buenos administradores de empresas, no somos buenos dentistas, ¿se entiende? Pero como que te tocó, pues, son las cosas de la vida. Si a usted le tocó, es un artista y le tocó administrar la empresa de la familia, chuta. O sea, también me pasó otro caso, en el caso de una salmonera, una alumna que teníamos en los posgrados. Y entonces uno dice, ¿por qué no contratan a alguien profesional? O sea, por el contrario, pues si yo tuviera que contratar, hacer una escultura, no me pongo yo a estudiar arte, contrato a un escultor. Pero a veces se toman ese tipo de decisiones irracionales. ¿Se entiende? Entonces, justamente creo que el área médica pasa eso. Y como que tú eras bueno para algo de la salud y te pones a gestionar la empresa. Sí, pero la empresa tiene que ser un administrador de empresa. Y lo que sea radiografía, operaciones, etcétera, no es médico. Hay que separar esas cosas. Entonces, puede haber algo de emoción, pero en general diría que eso pasa en el caso de las empresas de salud. Alguien más había levantado la mano, perdón, pero ahora creo que ya no la veo levantada. ¿No? Entonces, diría que aparte de Más Vida o de la Clínica Las Condes, alguna así como empresa que haya estado en los últimos 5 años, como viene en la prensa, diría que también como que las empresas agrícolas les pasa harto eso. Oye, es que a mí me gusta el cultivo de no sé qué, de la palta, pero la palta te revienta el terreno por el agua que absorbe, etcétera. No sé, pues como que siento que uno está en un negocio no solamente por los números, obviamente le va a tener cariño, pero no es la decisión de fondo. O sea, si yo te pago el doble, ¿te vas? Sí, ah, listo. Ahí no hay emoción. Entonces, por eso lo importante es que vean qué es lo que espera obtener en cada una de las inversiones. Entonces, si lo que uno espera obtener son rendimientos de largo plazo, dividendos, que suba el precio de la acción, como ustedes quieran verlo, porque, por ejemplo, dicen, mira, nos vamos a ir a expandir a África. Hoy vamos a empezar a poner molino eólico, paneles solares en Camerún, no sé, en Guinea Ecuatorial, en República Democrática del Congo, donde usted se le ocurra. Nadie esperaría que al otro día las acciones suban al doble. ¿Se entiende? Pero alguien podría decir, oye, yo voy a ir a comprar acciones de GameStop porque creo que la empresa se salva y mañana valen el triple. Son dos plazos distintos, horizontes de inversión distintos. Entonces, para la contabilización, fíjense que aquí estamos al otro lado. Ojalá ya hubieran entendido todas las razones de por qué alguien va y paga los dividendos, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el patrimonio del que está vendiendo las acciones para financiar un proyecto. Ahora estamos viendo el que invierte en esas acciones, el otro lado de la vereda, digamos. Entonces, hay un tipo de poder. El poder lo vamos a definir como que tenga capacidad de influir en decisiones bien importantes. Y la empresa tiene cosas importantes, 3 razones. Una es invertir. La otra es cómo financiarse. Y lo tercero es cómo va a distribuir las utilidades con los accionistas, normalmente llamado política de hierro. Entonces, mientras más capacidad tenga de influir en esas 3 decisiones, más poder tengo dentro de la empresa. Entonces, piensen esto. Ustedes participan en un 1% de las acciones de una empresa. ¿Qué poder tienen? Ninguno. Ninguno. Listo. Eso era lo que. Entonces tú dices, oye, que a mí me gustaría que las máquinas fueran naranjas. Ya, buena onda, chao. ¿Okay? Ojo, no voy a que la ley, por ejemplo, de nuevo los equipos de fútbol, la ley dice que a todos los accionistas se les escuche por igual. Pues entonces, por ejemplo, cuando se podía, Azul Azul hacía la junta anual de accionistas en el Movistar Arena. Uy, 10 horas, 12 horas, y la gente iba y cantaba con el bombo y el himno, claro, una cosa llena de emociones que no te llevaba a nada. Nunca logramos decidir dónde construir el estadio. Y menos mal, porque tener un estadio no es rentable. ¿Entiendes? Entonces, uno dice, oye, podría, no va la parte legal, pero oye, ya canta el himno, 3 horas, ya, ahora cállate, porque ahora vamos a decidir cuántos dividendos distribuir y tú participas en nada, nadie te escucha. O por eso que eso es inoficioso, pues por eso que nosotros decíamos, y si hay 5.000 accionistas, elijan a directores.
elijan a 8, alguien que se pueda poner de acuerdo, porque podemos estar 12 horas una vez al año, pero no podemos estar todas las semanas 12 horas cantando el himno, pues no da, la empresa no va a salir nunca a flote. Entonces, los directores representan a los accionistas en ese caso, y ahí los directores sesionan una vez al mes, por lo menos, más todo lo que haya comité. Entonces tú dices, oye, si vamos a elegir a 10 directores, por ejemplo, en general se sugieren que sean números impares, pero digamos 10 para que sean números lindos. Tú tienes un 1% de las acciones, ¿a cuántos directores puedo elegir? A nadie. Listo. Por lo tanto, tu presencia en el directorio es cero, nadie te pesca. Y alguien dice, sí, pues es cierto, si yo no cacho nada de auto eléctrico, pero me tinca que la acción de Tesla va para arriba. Yo siempre acuerdo en la universidad, Filip, mi amigo, decía, oye, ¿cuántas acciones tengo que comprar para ir a la junta accionista de Entel? Una. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para ir? No. Esa era su razón, para ir. Lo que estuve, no, es que quiero participar en una junta accionista, nada más. Pero oye, la acción vale Luca Quina, vaya a ir en micro y vaya a salir para atrás y vaya a perder horas de... Sí, eso quería hacer. Bueno, una razón tonta, no financiera, digamos. Bueno, sí, esa es una razón emocional, ¿se entiende? No sé qué emoción va a sentir en eso Filip, pero Filip quería ir por eso. Bueno, entonces uno dice, pero nadie va a elegir a un director. Pues entonces, normalmente, si tú no tienes un know-how, como un conocimiento específico, estratégico, expertise, dices, da lo mismo. Yo veo que los mejores de la industria están en esta empresa, entonces invierto en la empresa, pero no quiero meter la cuchara porque no tengo idea. Solo creo que ustedes son súper buenos administrando la empresa. Está bien, pues como un voto de confianza y digo, mira, en vez de invertir el 100% de mi patrimonio en esta empresa, invierto en 100 empresas un 1%. Por eso que es súper importante que si uno ve las mayores empresas del mundo no son controladas por una persona, o tienen inversiones significativas de fondo. Entonces uno ve BlackRock, State Street, Merrill Lynch, Fidelity, Morgan Stanley, JP Morgan. Todas las empresas de inversión de gestión de activos son los que controlan. Entonces uno va y ve las empresas chilenas y dice AFP Cuprum en nombre del fondo A, AFP Cuprum en nombre del fondo C, AFP Capital en nombre del fondo B, y así sucesivamente. ¿Y quién es la AFP Cuprum? No sé, nadie. ¿Se entiende? No es una persona que se va a sentar ahí y va a decir, no, tenían que haber comprado tal modelo de taladro, no sé qué cosa. Es una inversión más bien pasiva en ese sentido, porque como que quieren meter poco la cuchara. ¿Se entiende? Entonces, normalmente vamos a decir que eso se tiene lugar cuando uno tiene menos que el 20% de la acción. ¿Sí? Si uno compra el 40% de las acciones, no tengo el control, pero igual puedo elegir a varios directores. Por eso que la AFP, por ejemplo, se juntan todos sus porcentajes. Tú tenés 3, yo tengo 4, el otro tiene 5, 2, ya, y entre todos hacemos 15% y ya podemos elegir a un director. Normalmente el director independiente es el que elige en la AFP. Si tú tienes más que eso, entonces lo que vamos a llamar que tienes influencia significativa. Te van a escuchar. No tienes el control absoluto, pero te van a escuchar. Algunos directores van a votar a favor, en contra, lo que sea. Entonces ahí lo que normalmente se considera es cuando tiene una participación que sea al menos del 20%, pero inferior al 50%. ¿Sí? En ese caso vamos a considerar que tenga influencia significativa. Si tengo exactamente 50 y voy al tiro a la duda, Jaime, entonces no es claro quién controla. Oye, tú tienes 50 y yo tengo 50. Por eso que los abogados nunca recomiendan hacerlo 50-50, porque si llegamos a un impasse, ¿quién decide? Por eso que las empresas que se hacen 50-50, uno dice, oye, pero este sabe más. Y no tienen por qué ser 50-50. Podría darse, por ejemplo, Alto Maipo, que 40% era de AES-Gener y 60% Antofagasta Minerals. Pero el que sabe de producir electricidad de AES-Gener es el que tiene el control, aunque tenga una participación distinta. Pero si tenemos 50-50 y nadie sabe más o menos del negocio, tiene esta expertise, este know-how, chao. Nadie tiene el control. Si tengo más del 50% de la acción, entonces tengo el control, porque matemáticamente nadie podría tener más acciones que yo si yo tengo el 51%. ¿Sí? Jaime. Esto es considerando acciones normales, no que haya como clase A, clase B. Claro, o sea,
Eso ya es más complejo, pero aquí solamente para efectos de los objetivos de aprendizaje y sobre todo en la evaluación, porque después de esta clase ya pueden rendir el control perfectamente, solamente vamos a considerar que todas las acciones son comunes, ordinarias, de la misma clase, producen los mismos votos, nada más. Las otras cosas existen, es cierto, pero para efectos al menos de la evaluación no es necesario que la conozcan. Ojalá lo sepan, pero para la vida, no para la evaluación. Ya, gracias, profesor. ¿No hay de qué? Alfonso. Es que algo más conceptual, cuando uno tiene una influencia significativa, o sea, al menos un 20% o más de las acciones, ¿ahí tiene un derecho a voto también? Sí, claro. O sea, por tener la participación ya tienes derecho a voto. Si tienes el 30%, nadie te dejaría afuera. Ah, vale. Entiendo, vale. Cómo que me tocó en la, me acuerdo del control pasado y no sé. Había pensado mucho, pero ya. Tiene derecho a voto, sí o sí. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Profe, o sea, menos del 20%, puro instrumento, solo quiere ganar con plusvalía, vender la acción, esos motivos. Pero con influencia significativa, derecho a voto, pero nada más que eso. O también puede igual venderlas y todo. Tiene como sí, lo mismo la que... puede vender. Lo que pasa es que si ustedes compran una acción de Cencosud, la pueden vender ahora. Si ustedes quieren comprar el 50% de las acciones de Cencosud, no es así como fácil de comprarla. Entonces, fíjense que ustedes van a tener que publicar en el diario, hacer una oferta pública de acciones. Por eso que la historia la hemos contado parceladamente para que esto les dé el cierre. Oye, yo esperé un mes, le ofrecí la opción de suscripción preferente a los accionistas. Los actuales accionistas dieron, le pagué un sobreprecio, etc. Eso hay plata, hay mucha plata de por medio. Y ahora las voy a vender todas. Es difícil. Pues si tú peleaste 2 años por comprarte eso, bueno, no sé, 2 meses, no las vayas a vender al otro día. Por eso que tu espíritu vas a hacer al tiro un activo no corriente. No va a ser una cosa de corto plazo. En cambio, si yo me compré una acción ahora y subió 20% en 10 minutos, ah, chao, vendo al tiro. Me pasaría tonto no hacerlo. Pero si tú dijiste no, yo la próxima junta accionista me voy a poner a todo esto, hay que esperar un año. Después voy a decir que vayamos a invertir a Chillán. Después voy a decir que hay que echar a las personas, hay que reemplazarlas por máquinas o al revés, hay que quitar las máquinas y contratar a más personas. Después hay que cerrar la Argentina. Ah, ya, y después, bueno, ya. Tú quieres contribuir en el muy largo plazo, eso no va a pasar en un año, va a pasar en 10 años, en 20 años, y que ahí sea el gran salto. ¿Se entiende? Quizás tú quieres aportar a la profesionalización de las empresas familiares, sobre todo les pasa mucho eso. Que oye, que llevamos toda la vida acá, es como tufo, es de estómago, y que el negocio más o menos se hace así. ¿Pero cómo más o menos? ¿Cuánto es el margen? No depende, pues depende de cuán soleado esté el día. Los negocios de campo son, no, hoy día hace frío, hay que hacer esto. Una decisión no basada en números o en indicadores cuantitativos, fuera de que sean números o no, pero de que sea algo objetivo. Bueno, cuando tú quieres profesionalizar la empresa, entonces esperas que pase mucho tiempo hasta que vea realmente como el retorno sobre la inversión final. Gracias. ¿No hay de qué? José. Sí, profesor, entonces... El que tenga el control en más del 50% de las acciones no quiere decir que tenga como el control de las decisiones. Usted acaba de decir que el 60%, hay un caso del 60% y el 40%, pero como el 40% sabe más y se dedica a eso, el que toma las decisiones. Eso. Por eso que sobre todo los que tengan emprendimiento, que les guste el área de startups, en los startups pasa mucho que hay silent investor. Oye, yo pongo el 80% de la plata y nada más. Ustedes hagan todo el resto. ¿Por qué no? Yo no cacho nada. Lo que yo hago es poner plata, pero no tengo idea. Si ustedes van a diseñar la app, si ustedes van a hacer esto, si ustedes van a empaquetar esto, y ustedes saben del negocio. Pues entonces hay veces que, insisto, para efecto de las evaluaciones, de un ejercicio, le van a decir, oye, compró tantas acciones de tanto, chao. Pero en la realidad el control podría darse por algo que no es el porcentaje de acciones, como dices tú, José. Claro, pero mi pregunta es si en la prueba no hacer una pregunta así. Como que al final es... No, obviamente, es que no quería poner ese caso, pero si en la prueba no hacer una pregunta así teórica, como que me enredaría, porque en los controles, en los ejercicios matemáticos,
sí tendría el control, pero teóricamente no, porque al final o hay sea, empresas que... Eso, en el ejercicio matemático jamás les va a aparecer eso, eso me puedo comprometer. Por eso siempre dicen lo mismo que en la clase, lo mismo que en el set, las acciones son todas comunes, ordinarias, no hay serie A, ni serie B, ni votan distinto, nada, chao. Son las mismas. La realidad podría ser mucho más compleja. Pero yo entendería, por ejemplo, que en el control de lectura, no el DF de ahora, sino que el que tuvieron de acción en la semana pasada, en algunos, no sé si a todos, pero a algunos les debe haber salido la pregunta, oye, tenemos una empresa de control conjunto, ¿quién tiene el control? Bueno, el que sepa más. Ah, si los dos saben lo mismo, entonces nadie tiene el control. Eso podría ser perfectamente una pregunta. Eso pasa, por eso yo creo que después yo les mostré esto. Aquí. CCU. Digo, mira, aquí hay una empresa de control conjunto literal. IRSA, que es la empresa que controla CCU, que tiene el 66%. Ya. Esa controla, obviamente, porque las acciones que están listadas en la bolsa de Nueva York, los ADRs, que significa American Depositary Receipts, y aquí New York Stock Exchange, eso significa el NICE, tienen el 11,9%. Todos los otros accionistas chilenos, los fondos mutuos, las personas, las corredoras de bolsa, las FP, etcétera, tienen el 22%, y ahí hago el 100%. Entonces, IRSA controla, no hay duda. No, IRSA controla. ¿Pero quién controla IRSA? No sé, el grupo... Esos dos tienen que ponerse de acuerdo. Eso, bueno... Por eso que ahí tú tienes entrar la pelea. Uy, ¿quién sabrá más de hacer cerveza? No sabemos. Cuando ustedes compran las acciones, obviamente, imagínense una empresa de 3.000, 4.000 millones de dólares. Te van a decir, oye, ¿qué dice el contrato? ¿No? Que nadie puede decidir por sí solo. Ya, como los matrimonios. Oye, todos los bienes se reparten mitad a mitad. Pero sí, hay que vender la casa a la familia, ¿no? Los dos tienen que estar de acuerdo y firmar, si no, no. Bueno, eso es control conjunto. Quiere decir que nadie tiene el control. No puede ser que los dos tengan el control. Pues nadie tiene el control. ¿Se entiende? Entonces, eso va a pasar. Pues ahí lo que definiría es la expertise. Entonces, creo que sería una buena pregunta, una pregunta súper diferenciadora desde el punto de vista de profesores, de quién sabe completamente y quién no sabe. Obviamente no es una pregunta que hay que tener la mitad del puntaje de la prueba, pero... Pero eso es que si alguien pudiera decir, si no puedo decidir por las acciones, tengo que buscar otro método, eso es un objetivo de aprendizaje deseable, total. No en los números, pero sí en la parte quali. ¿Entiendes, José? Sí, y ahí, en ese caso, de ahí, uno podría llegar a decir que Heineken o Kiñenko también tienen poder de decisión sobre CCU. Sí, claro, esto es lo que llamamos la otra vez participación indirecta. De hecho, yo creo que yo pregunté, ¿y quién es el dueño de CSU? Alguien dijo Luksic. Ah, o el grupo Luksic. Ah, es que eso es Kiñenko. Bueno, si yo voy, ¿quién es el dueño de Kiñenko? Inversiones, no sé qué, cuestión 1. Ah, ¿y quién es el dueño? No, inversiones, no sé qué, 2. Son solo empresas, hasta porque tributariamente dijimos que lo óptimo es que solo sean empresas, no personas naturales. Bueno, pero si busco hacia atrás y escarbo 30 sociedades hacia atrás, de repente voy a llegar a familia Luksic Fontova. Ah, y ellos controlan aquí. Perfecto, gracias. Creo que había una mano más, Camila, ¿o no? Sí, profe, pero ya respondió la duda. Perfecto. Tengo otra, Susi. Ajá. Si, por ejemplo, una empresa tiene 50,6 uh-huh. y la otra el 49,4 creo, no estoy segura. Ahí sí tendría el control una, aunque sea el porcentaje chico el que mande. Pero diría que esas cosas siempre quedan bien al límite y depende un poco de los contratos. Por ejemplo, Hidroaicén viene a mi mente. Hidroaicén era una sociedad 51% de Endesa, 49% de Colbún. Pero uno dice, oye, 51... Porque si yo digo, oye, elijamos a 10 directores, 5 los elige Colbún y 5 los elige Endesa. Quedamos en nada. ¿Entiendes? Entonces, como que uno dice, ah, ya. No, pero ¿quién sabe más de electricidad? No, pues las dos son empresas eléctricas. Literal, no podría decir que una es mejor que otra, es más eficiente. Los dos son empresas eléctricas. No, podría,
podría quedar en un punto muerto. O sea, creo que eso puede pasar en la realidad, o si les toca verlo en algunos años más, creo que ahí van a tener que mucho más investigar el contrato, ahí tiene que ver más con los abogados, pero creo que no cumple ningún objetivo de aprendizaje que queramos lograr, así como cosas tan específicas. Porque como que creo que con esos antecedentes nadie podría decirme cuál controla, voy y se parecen tanto que no sé. Ya, gracias, profe. Hay varias sociedades así, o sea, pues yo creo que al final esas son 50-50, pero los abogados siempre recomiendan nunca hacer los 50, entonces como que una dice ya, tú compras un poquito más para que quede así para los abogados, pero igual nadie puede tomar las decisiones sin la influencia del otro, o sea, el puerto de gas natural de Quintero fue una cosa así originalmente, después cambió la participación y vino un fondo de pensiones de Canadá a tomar una participación importante, pero originalmente era una cosa así como 50% de la ENAP, 50% de las empresas que necesitaban el gas licuado. Y chao nomás, pues, entonces hay que hacerlo todo en conjunto. Por eso yo creo que la mejor idea de un control conjunto es un matrimonio. Oye, los dos participan en parte iguales. Da lo mismo quién gana más plata, da lo mismo quién es más viejo, más joven, todo mitad-mitad y todo en conjunto. Entonces, si tú tienes una participación de un 1% y la acción sube al doble, ¿la vende o no la vende? Sí, obvio. Sí, listo, ya. No hay ningún apego de largo plazo. Por ende, ahí el activo que va a tener la empresa es instrumento financiero, activo financiero, y lo que tiene que contabilizarlo y lo que tiene que revelar está regido por dos normas distintas. Entonces tú dices al principio fair value, oye, yo compré la acción por 100, listo. No es que le pagué 2 al corredor de bolsa, no. Eso ya lo vimos en bono, esos 2 deberían ser un gasto. 100 vale la acción en el mercado, ese es el valor. Y después se podría tratar de dos formas. Podría ser como si fuese una propiedad de inversión. Entonces, si sube la acción de 100 a 120, por ejemplo, ¿qué hago con esos 20 si fuese una propiedad de inversión? O sea, valor racional a resultado. Eso, a resultado, listo. Entonces, ¿ahí de qué depende si va a resultado? Del espíritu con que ustedes la tengan. La tienen para trading o corto plazo, entonces las ganancias o las pérdidas van al estado de resultado. Si en realidad ustedes dicen, no, yo compré una acción para que mi hijo estuviera 12 años en el colegio y la cuestión. Ah, ya. Entonces, la voy a medir todavía al valor razonable, pero como no la voy a vender porque necesito que esté 12 años por lo menos en el colegio, entonces las variaciones van a ir a reservas. Y eso es mucho más parecido a una propiedad planta de equipo. ORI, si quieren. ¿Entienden? Entonces, quizás no es nada que ustedes no hayan hecho o que debieron haber hecho quizás con cosas anteriores, pero es como para, como que el modelo de valorización es lo mismo, ¿se entiende? Entonces, al fair value todo el rato. Pero lo que suba o baje va a ir a dar a resultados si una inversión más bien por negociación, por trading de corto plazo, y va a dar a reserva si es de largo plazo. ¿Sí? Si es una inversión que sí tengo influencia significativa por las acciones o por cualquier otra razón, entonces lo que tú vas a contabilizar es que sea al costo originalmente, y eso es lo que vamos a llamar una asociada. Y luego entonces tú vas a decir, si yo invertí en una empresa que tuvo utilidades, ¿mi inversión valdrá más o menos? Más, según yo, ¿no? Más. Tiene una empresa que ganó plata. Listo. ¿Qué espero yo que la empresa me pague? Dividendo. Dividendo. Pues entonces cuando paga dividendo, y por eso fíjense que aquí hay que cerrar el ciclo. Cuando la empresa paga dividendos, ¿qué pasa con el patrimonio? Disminuye. Por lo tanto, si yo tengo una participación en una empresa cuyo patrimonio es más bajo, ¿qué va a pasar con el valor de la inversión? Bien. Baja, listo. ¿Se entiende? Si entienden el emisor, debiese ser sumamente fácil contabilizar el comprador de la acción. Entonces, con la utilidad aumenta y con los dividendos baja. Aquí el costo, no el costo amortizado, porque acuérdense que las acciones jamás te prometieron pagar nada, entonces el concepto del costo. Si hay control conjunto es exactamente lo mismo, no hay una coma distinta.
¿Por qué? Porque si hay control conjunto y por cualquiera de todas las razones que discutimos no pudimos probar que alguien tuviera más control que el otro, entonces nadie tiene control y por lo tanto ambos tienen influencia significativa y deberían contabilizarlo exactamente igual. ¿Entienden? Por eso que ahí yo coloqué, oye, la norma contable es la misma, pero sí hay una norma específica para decir, oye, cuando ocurra esto tienen que hacer todo esto para poder probar si hay control. Y si no, entonces contabilízalo como que fuese una sociedad. John. Lo que era lo que bajaba, cuando pegaba dividendos bajaba el patrimonio, por lo cual baja el precio de como la acción o baja la participación que tiene. Baja la participación, o sea, mira, este es el caso. Aquí está, o sea, perdón, dejé de grabar. Acá, si nosotros tenemos instrumentos financieros y subió, sube el valor del activo. Y bajó el precio de la acción, baja el valor del activo. Y entonces lo que voy a tener al final sigue siendo el valor razonable. Acá la compré por esto. Probablemente tenga el costo al principio, el fair value que tenía al principio, más todo lo que haya ganado la empresa, porque en la empresa que participo tiene más patrimonio. Por lo tanto, si a mí me toca el 40% de esto, es más grande. Pero si perdió plata o si me entregó dividendo, el patrimonio baja al otro lado. Baja proporcionalmente el valor de mi participación. ¿Entiendes? Sí, presidente. Si no es eso, entonces es control. Y en control, entonces, lo que nosotros vamos a decir es que tú vas a revalorizar todo de nuevo. Vas a decir, mira, todos los activos, tengo esta lista de 800 activos a valor razonable. Tengo esta lista de 600 pasivos a valor razonable. Y entonces vamos a tener eso. ¿Se entiende? Entonces decir, oye, los activos valen 1.000. Los pasivos valen 400. El patrimonio entonces vale 600, pero a valor razonable. Y yo compré el 90% de ese patrimonio. Entonces a mí me toca 600 por 90%, 540. Como yo, si a mí me compran esas acciones, yo sé que vale 540, entonces si ustedes me ofrecen 540, no les vendo. ¿Cuánto me tienen que ofrecer para que yo les venda? Más de 540. Más. Más que 540. Y entonces, como ustedes van a comprar por más, ¿qué se va a generar por un punto premio? Prima. No. Descuento. No. Castigo. No, no, güey. Nada de eso. Con calma. Y levanten la mano para contestar. Las acciones valen proporcionalmente el porcentaje, 540, pero ustedes me ofrecen pagar 700. Entonces pagan un exceso de 160. ¿Qué es esos 160? José. Goodwill. Goodwill. Eso es. Goodwill. Y eso lo vimos cuando vimos activo intangible. ¿Por qué ustedes están dispuestos a pagar 160 extra? Ni idea. ¿Ustedes creen que lo van a hacer mejor? Insisto, por eso que alguien dice, no, que yo voy a cambiar el equipo, voy a cambiar la clínica. Bueno, están dispuestos a pagar 160. Capaz que ustedes lo mejoren en 800 y sea tremendo negocio para todos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú vas a hacer al principio es decir, estos son todos los activos, estos son todos los pasivos, todo a valor razonable, lo que diga la contabilidad irrelevante. Y todo eso me dio valor razonable, a mí me toca este porcentaje. Por eso hablamos del valor proporcional en esos activos netos. Y entonces después uno va a decir, oye, si sube o baja, aplica lo mismo que en los otros casos. En el fondo, si usted hace en la cuenta TEL lo mismo. Oye, a mí me toca el 90% de las utilidades de la empresa, el 90% de las pérdidas y el 90% de los días. ¿Entendí? Yo lo simplifiqué esas cuentas. Obviamente podría ir a reserva, cuestiones más complejas, pero trascendamos de esas cuentas más complejas. Alfonso. Para entender, la prima vendría siendo cuando uno emite la acción y pagan más de lo que yo emití, sí. ¿No? O sea, para el que vende las acciones, la prima no diría que exactamente lo mismo, pero se aproxima a lo que es el goodwill que paga el que compra. O sea, que al final están dispuestos a pagar más, pero eso vendría siendo prima, porque en un inicio sería... Para el que vende las acciones, el goodwill es para el que compra las acciones. Sí, eso mismo. Gracias, profesor. José.
Profesor, que entonces la diferencia entre prima y goodwill es que el goodwill es cuando tengo el control de la empresa y la prima es cuando tengo como menos porcentaje. No, que la prima es para el que vende las acciones, tú no tienes nada. Están en dos lados de la vereda distinto. Ya, o sea, la prima es como para la empresa que emite acciones y las vende más cara. Sí. Como las puse a 200 y se vendieron a 240. Uh-huh. Ya, no hay de qué. Entonces, cuando tengo el instrumento financiero sin influencia, una inversión de corto plazo. ¿Se entiende? A menos que se diga explícitamente, oye, para estar aquí muchos años, etc. Pero si no, en general uno piensa que es para hacer trading o especulación. En los otros casos, cuando compro un porcentaje relevante, va a ser un activo de largo plazo. Si es una inversión en instrumentos financieros, el método del valor razonable y no es distinto al de bonos, no es distinto al de las propiedades de inversión, nada, ya lo conocen eso. Como no hay control, jamás se va a generar el goodwill, porque tú dices, ¿qué voy a cambiar si nadie me escucha? Yo tengo el 0,01% de las acciones. No hay nada que vaya a generar. Por ende, tampoco, si lo hubiera comprado barato, no habría badwill, no habría ganancia por ajuste, perdón, ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas. ¿Se entiende? Entonces, la utilidad es que genere la empresa, te da lo mismo. Lo único que te interesa es el precio de mercado o eventualmente si te pagara dividendos. Si te paga dividendos, te entró caja. Entonces cumple con la definición de ser un ingreso. Cuando tú contabilizas una asociada, una participada o a veces también llamado coligada, son exactamente lo mismo, son sinónimos, sí te importan la utilidad y los dividendos. ¿Se entiende? Entonces ahí sí va a cambiar lo que tú estás haciendo frente a la compañía. Pero, y esto a mí me ha tocado discutirlo mucho con otros profesores, con auditores, etcétera, tú no tienes el control, por lo tanto no hay un goodwill. No, pero es que mira, igual yo tengo el 40% de la acción, entonces lo que vaya a mejorar la empresa en el futuro, sí. Pero no es así. Porque miren, esto hay que reducirlo a algo simple. ¿Cuál es el edificio más alto de Latinoamérica? Costanera. El Costanera Center. ¿De qué empresa es el Costanera Center? Cencosud. De Cencosud. ¿Quién es el dueño de Cencosud? Polman. Polman. ¿Quién es el dueño del edificio más grande de Latinoamérica? Polman, un chileno. Polman. Pero nadie me dijo, oye, la AFP, que tienen el 5% de las acciones de Cencosud. ¿Se entiende? El goodwill es solamente para el controlador. Oye, ¿quién es el dueño de la Polar? Nadie. No hay un accionista controlador. ¿Quién es el dueño Maciza? Nadie, no sé. No se puede identificar, literal, porque es como un fondo en las Islas Caimán que invierte en no sé qué fondos, de fondos, de fondos, de fondos, y como que literal es imposible llegar a una persona natural. Ya, eso, ahí no hay control. Son todos divididos, está atomizado, se llama la propiedad. Entonces, el goodwill, este mejor por venir, solamente lo disfruta cuando hay control. Por eso que hay una norma específica, la IFRS 3, que dice solamente cuando hay una combinación de negocios. Y cuando hay una combinación de negocios, tiene que haber control. No puede ser de otra forma. ¿Se entiende? Entonces aquí en el método de la adquisición, que es cómo se contabilizan estos, sí, la utilidad, etcétera, pero hay control. Y eso es lo importante. Se genera el goodwill o eventualmente, si se da el extraño caso, que tú compres muy bajo, entonces va a generar una ganancia. Y por eso que aquí hay que unificar la materia. Cuando nosotros hablamos de activo intangible, justamente dijimos, se pueden generar por compra, por desarrollo interno, porque el Estado te da una concesión y además por una combinación de negocios. Justamente esta es la parte que no veíamos antes, que estamos cerrando. ¿Se entiende? Entonces, solamente si yo tomo el control y empiezo a echar a gente y cambiar la máquina y cerrar líneas de negocio y no operar en países, eso va a traer un mejor porvenir. Ya, pues ahí está el goodwill. Pero podría no. ¿Entiende? Eso es lo que debería incluirse ahí. Entonces, si tú tienes control conjunto, ambos 50-50, y no puedo determinar quién es el más experto, quién tiene este conocimiento estratégico, el know-how, el saber cómo, chao. Entonces sigue habiendo control conjunto, nadie tiene el control. Si yo puedo determinar que hay un control,
uno tiene el control, el otro tiene la influencia significativa. Si no puedo determinar eso y hay control conjunto, debo determinar cómo estamos asociados. Oye, tú compras 10 autos, yo compro 10 autos, tú te llevas la mitad de los ingresos y yo pago la mitad de las cuentas. Sí, eso es una operación conjunta. Cada uno contabiliza sus cosas. Si en realidad digo, no, pues todos participamos en todo y de la utilidad que quede nos repartimos a mitad a mitad, entonces eso es un negocio conjunto. ¿Entiendes? Y eso podría hacer una diferencia. Entonces, aquí ya les mostraba esto. Pongámosle número y con eso cerramos la clase. Una empresa de inversionistas privados está pensando en adquirir acciones de una compañía de robótica que posee 200 millones de acciones en circulación. La firma tiene suficiente capital para adquirir 20 millones de títulos accionarios, pero también está abierta a comprar 80 millones e inclusive hasta 140 millones de acciones. El precio actual de mercado de cada acción común es de 15 y se esperaría invertir de inmediato. La información relevante para la adquisición de las respectivas participaciones accionarias es la siguiente. Tengo el valor contable, tengo el valor de mercado. Para hacer atractiva la oferta a los actuales accionistas, el grupo de inversores pagaría en efectivo 18 por título accionario en todos los casos y se estima que en 6 meses más la acción tendrá un valor de mercado de 20 pesos. Dentro del primer semestre de inversión se reconocerán utilidades de 4 por acción y se pagarán en efectivo dividendos por 0,8 por cada título accionario. No existirían costos de transacción. ¿Cuáles serían los registros contables en cada caso al final del primer semestre y qué pasaría si la combinación de negocios se hiciese con un canje de acciones y no con efectivo? Con eso cubrimos todos los temas. Entonces, fíjense. Si yo compro 20 millones de acciones de los 200, ¿qué porcentaje de las acciones tengo? 10%. ¿Qué poder tengo? Ninguno, en este caso. Nada. No tiene poder. Pasemos a la siguiente capa. Si comprara 80 millones de acciones, ¿qué porcentaje tengo? 40. ¿Qué poder tengo? Influencia significativa. Influencia significativa. Listo. Si yo me compro 140 millones de acciones de las 200, entonces, ¿qué porcentaje tengo? 70%. Listo. ¿Qué poder tengo? Control. Listo. ¿Entiendes? Entonces voy a contabilizar las distintas dependiendo del poder que tenga dentro de la empresa. Entonces, vamos por partes. Si compro pocas acciones, el 10% solamente es fácil. Oye, compré 20 millones de acciones a 18 pesos cada una. Acuérdense que dijimos, oye, pero es que las acciones valen 15. Sí, vos, pero al principio tú pagaste 18, entonces alguien va a decir, oye, pero el valor razonable no. Vos. El mejor valor razonable que se tiene es el precio de mercado y si tú me la compraste a 18 ya está. Entonces va a decir, listo, 20 millones de acciones por 18 cada una, tengo activos financieros por 360. ¿Entiendes? Sale caja, ninguna ciencia. Si tú compras el 40%, que son 80 millones de acciones, 80 millones por 18 cada una, 1.440 millones. En el fondo le cambio el título, inversión en asociada, pero sigue siendo al costo, que justamente es igual al valor razonable, además. Ninguna ciencia. Entonces hago ese asiento. Si tú compras el 70%, ya no es lo mismo. Entonces tú dices, oye, mira, si tú compras el 70%, lo que tengo que mirar es el valor de mercado de todos los activos y pasivos. Por ende, lo que hayan valido en la contabilidad a nadie le importa. Así que esta columna no existe. ¿Entiendes? O es que la contabilidad no, ¿qué me importa? Ese valor no le importa a nadie. ¿Sí? Y además, fíjense que esto es súper importante. En una combinación de negocio hay ciertos activos, especialmente los intangibles que van a aparecer. Quizá ahora ya les cuadra más lo que decíamos en activo intangible. Pero uno va a decir, mira, yo tengo aquí los activos corrientes contabilizados. Ya, el costo era 2 millones, pero en realidad valor razonable valen 2 millones 6. Tengo los de largo plazo por 4 millones 8, perfecto. Pero ¿qué activos intangibles no podía contabilizar por desarrollo interno? Goodwill. Eso. Ya, pero el goodwill es lo que estamos por determinar. Necesito otro. Por un punto premio.
clientes. No sé si los clientes son exactamente un activo, pero alguien creo que lo dijo. ¿Marca? Marcas. La marca, un punto cada uno. Marca. Ya, solamente digamos la marca. Puede ser la lista de los clientes fidelizados, puede ser ciertas bases de datos, pero digamos la marca. Oye, la marca vale 3.000 millones más. Por eso que tu contabilidad es despreciable. Imagínense además que ustedes van a comprar una empresa, no una superempresa, pero 2, 3 millones de dólares. Van a llamar a un profesional que va a valorizar cada uno de los activos porque no quieren embarrarla. ¿Entiendes? Entonces ustedes van a tener todo esto. Entonces vamos a tener 2.6, 7.4, 10.4, 10.400 millones de activos. ¿Ya? Después van a decir lo mismo con los pasivos. Oye, tengo el pasivo que valía 1.400, sueldos por pagar, etc. Tengo un préstamo que debo 3.500 millones a valor de mercado, bajaron las tasas, etcétera, lo que quieran. Y algunos pasivos aparecieron ahora que no se habían contabilizado antes. Por ejemplo, yo voy a despedir gente. Entonces ahora sí voy a tener un pasivo por indemnizaciones que no había provisionado porque antes no iba a echar a nadie. Pero ahora sí voy a echar. Tengo esto. Entonces voy a tener 5.500. Por ende, la diferencia entre los 10.400 millones y los 5.500, los 4.900 millones, es el valor de todo. Pero tú, ¿cuánto participas sobre todo? El 70%. Entonces vamos a decir esto, miren, aquí está el cálculo. De los 4.900 me toca el 70%. Son 3.430 millones. Ese es el valor proporcional que decíamos ahí. ¿Tú cuánto pagaste? Pagaste 18 pesos por acción por 140 millones de acciones. 18 por 140 millones son 2.520 millones. ¿Pagaste más o menos que eso? Menos. Menos. ¿Eso qué te va a generar? Goodwill. Goodwill. No. La diferencia. El goodwill, ¿cuándo se genera? Cuando se paga más. Cuando pago más. Cuando pago menos, genero una ganancia. Por eso el goodwill ya lo vimos muchas veces, quise poner el ejemplo al revés. Entonces uno va a generar un badwill. Y entonces aquí viene tu problema, y con esto vamos a cerrar la clase. Tú podrías tener la lógica de los estados financieros individuales. Oye, yo solo quiero ver lo que hace el grupo de inversionistas. O tú querrías ver los estados financieros consolidados. Quiero ver los inversionistas más la de robótica. ¿Sí? Si yo veo los consolidados, yo voy a decir, ya, agrégame todas las máquinas, todas las cuentas por cobrar, todos los inventarios, etcétera, y si tuvimos alguna transacción entre nosotros, elimínalo. Pero solo tengo el 70%, por ende voy a declarar que ese 30% faltante es la participación no controladora o el interés minoritario. Eso se debe determinar sí o sí cuando hay una combinación de negocios. Entonces podrían darse las dos situaciones. Que tú digas, mira, la inversión en la filial vale estos 3.430 millones, lo que hicimos proporcionalmente. Las 18 acciones por 140 millones de acciones, perdón, 18 pesos por 140 millones de acciones son 2.520 y te ganaste acá los 910. Realmente la cuenta contable es ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas. Muy largo. Ganancia por barco. Este es una opción. La otra sería la opción de que tú me dijeras, mira, vamos a incluir todos los activos que tiene la compañía, todos los pasivos, todo lo que pagué, y el 30% de los 4.900 que no me corresponde, que es la participación minoritaria o interés minoritario. Y el badwill, obviamente, por los 910. Entonces, ¿cuál de esto es el individual y cuál de esto es el consolidado? El individual, el de arriba, el consolidado. El individual, el de arriba. Porque fíjense que esto solamente depende de la óptica. No se metan con consolidación, nada de cosas raras. Es la óptica que ustedes como inversionistas quieren ver. ¿En qué invirtió la empresa del grupo de inversionistas? ¿Qué fue lo que compró? Acciones. Acciones, inversión en filial. Acciones, un porcentaje más, pero son acciones. En cambio, tú dices, oye, ¿qué es lo que tiene físicamente la empresa de robótica? Robots.
Robots, po. Eso es perfecto. Entonces tiene propiedades planta de equipo. Aquí yo lo reduje toda una cuenta. Pero ustedes van a agarrar 500 tipos de propiedades planta de equipo, cuentas por cobrar inventario. Entonces cuando tú quieres hacer el agregado, tú no quieres ser Viña San Pedro Tarapacá por separado, no quieres ser CCU Argentina, quieres ver todo CCU, tú estás mezclando todas las empresas, ocurre el segundo caso. No es que uno esté bien y el otro esté mal, es solamente que se reconoce distinta óptica. Entonces, algunos inversionistas querrán ver por separado, individual. Otros querrán ver el conjunto y ven el consolidado. ¿Se entiende? Y entonces, la siguiente pregunta era, oye, ¿y qué pasa si en realidad te pagan con, en vez de pagarte con efectivo, te pagan con acciones? Bueno, depende de lo que pase. Si dos empresas se fusionan, digamos Lancontam o Itaú con Corbanca, ¿tiene sentido pagar efectivo? No. Porque va a seguir siendo dos... una empresa. ¿Qué? Antonia, perdón. Que va a terminar siendo una empresa, entonces eso. Al final no tiene sentido. Y los dos nos queremos quedar en esto en el largo plazo para que mejore. Entonces, ¿para qué te voy a pasar caja si tú la vas a tener que volver a aportar al tiro? Es ineficiente. Mejor te doy acciones de la empresa que vamos a quedar fusionado, de Latam, te voy a dar de Itaú Corbanca y listo, pues seguimos participando. Entonces, cuando hay un canje de acciones, en vez de que sea efectivo, es capital social nomás, pues la empresa emitió más acciones, lo mismo que vimos todo el martes. Si en realidad tú quieres echar a la otra persona, Disney con Fox, oye, yo te pago Fox, aquí está la plata y chao pescado, no me hablen nunca más, eso es una adquisición. Y ahí es cuando generalmente se paga con efectivo. ¿Entiendes? Y luego el resto de los asientos es bien simple. Pues tú participas en dividendos de 0,8 por cada acción. Ah, acá tengo un error. 0,8 por 20 millones, si fuera minoritaria, 16. No es 18. Voy a corregir eso. Entonces, multiplico y te entra caja y tengo el ingreso. En los otros casos, si tengo influencia significativa o control, decimos, mira, yo participo en que haya subido el precio de la acción, no me sirve nada. Ese solo te sirve en el otro caso. Entonces, fíjense que te decía, oye, va a subir la acción de 15 a 17, va a subir 2 pesos y tú tienes 20 millones de acciones, sube 40. Y, igual que una propia inversión o que un bono. Ganancia por ajuste a valor razonable. ¿Sí? En los otros casos, yo digo, aumenta la inversión en la asociada en 4 por los 80 millones de acciones, 320. Y aquí la cuenta que se ocupa generalmente en la utilidad es utilidad en inversiones contabilizada utilizando el método de la participación. Es así un chorizo en los estados financieros. Utilidad en asociada. ¿Entiendes? Cuando me pague dividendos, tengo 80 millones de acciones a 0,8, son 64 millones. Si tengo la filial, exactamente lo mismo, pero le pongo filial, pero son 4 por 140 millones de acciones, 560, y utilidad en filial. ¿Entiendes? Y después cuando me paga el dividendo, te entra caja y baja tu inversión en la filial. ¿Dudas? ¿No? Profesor, que estos ejercicios nos sirven para practicar para la prueba. Si no le sirven, sí. Esto, no sabría cuáles son los que le sirven. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Chao, profe. Que estén. Chao, que estén súper bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias.